Quiero publicar un artículo sobre la presión de grupo y la ropa en la escuela. Lorena, ¿qué estás haciendo? Estoy filmando para mi documental. Es sobre el periódico escolar. Víctor, tú eres nuestro periodista. ¿Puedes entrevistar a algunos estudiantes? Sí, pero voy a necesitar un fotógrafo o una fotógrafa. No, solo debes pedir opiniones sobre la noticia de que no vamos a usar uniforme el próximo año. ¡Qué mala idea! Los estudiantes van a tener que ponerse ropa diferente todos los días. Bueno, ahora sabemos la opinión de la directora del documental. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Para las noticias de la televisión? No. Soy periodista del periódico escolar y ella está haciendo un documental sobre mi vida. No. Lorena va a hacer un documental sobre el periódico de la escuela y yo estoy haciendo entrevistas en la comunidad escolar. ¿Y las entrevistas? ¿Sobre qué son? Son sobre la cuestión del uniforme. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Les gusta el uniforme o prefieren no usarlo el próximo año? No me gusta el uniforme. En mi opinión, es muy feo. Sin embargo, es preferible que lo usemos para no tener que comprar mucha ropa nueva. Es una cuestión de dinero para muchos estudiantes. A mí me gusta el uniforme. Si no usamos uniforme, todos los días vamos a tener que vestirnos con ropa de moda. Es importante que no tengamos esa presión, porque ya tenemos mucha presión en nuestras vidas. Estoy de acuerdo contigo. Te dije que a los estudiantes no les iba a gustar la idea. Es bueno que te tengamos aquí para explicar qué piensa todo el mundo. ¿Puedes explicar por qué te gusta ser la editora del periódico? Porque me gusta investigar sobre los problemas escolares y presentar las opiniones de los estudiantes. Por un lado, es divertido, pero por otro lado... ¿Por otro lado? Por otro lado, es mucho trabajo. Siempre tenemos que terminar el periódico para los jueves a las 5. Y por eso siempre estoy aquí, por mucho tiempo después de las clases. ¿Cuál es el titular del periódico de hoy? Los estudiantes quieren uniformes. Sí, los uniformes no solo son más bonitos, sino también más baratos. Los estudiantes no tienen dinero para comprar ropa diferente todas las semanas. Y... Lorena, para una directora, tú hablas mucho. El documental, ¿es sobre el periódico o sobre lo que tú piensas? Perdón, pero también tengo mis opiniones. Pues por eso tal vez debes hacer una película sobre tu vida.